Muy buenas a todos, chicos. ¿Qué tal? Bienvenidos al siguiente capítulo de Final Fantasy VII. Seguimos una vez más con Cloud, Mapamundi, barco volador y submarino. Vamos a entrar aquí en el submarino para, bueno, pues meternos en el fondo del mar, ¿vale? Vamos a completar en este capítulo toda la parte del Genlica, chicos, del avión hundido. Así que vamos a ello. Último capítulo, bueno, hicimos toda la parte del bosque de los ancianos. Ya vimos que en este lugar pues solamente se accede tras o bien matar a Arma Última o bien coger un chocobo verde o azul. Pero bueno, lo más lógico pues sería vencer antes a Arma Última. Y ya pues este sitio queda totalmente accesible, ¿vale? Así que aquí está el avión, vale, bueno. Esta es la segunda vez que entramos. Acordaros, la primera vez fue, bueno, una visita corta, simplemente para coger lo más importante, la materia corte doble. Y el último arma de Yuffie, perdonad, que no sé ni lo que digo ya. En esta estancia. Vale. Bueno, pues esta vez vamos a la izquierda. No sin antes coger esto, nube cielo, que es un arma para Cloud. Aunque se pudiera haber cogido antes, sinceramente, pero en fin. Vale, 93 de ataque. Y tiene bastantes ranuras, todas independientes, pero es un arma magnífica también. Donde las haya. Vale, bueno, pues a ver, antes de cruzar por la puerta de la izquierda, vamos a preparar al grupo con bueno, accesorios que nos defiendan ante todo del estado de confusión, ¿vale? Si tenéis cinta, pues mejor. Si tenéis el anillo Paz, que es el que nos protegía, si no me equivoco, sí. De confusión, locura, furia y tristeza. Vale, pues metemos cinta, evidentemente, que es más aconsejable. Vale. Con Cloud, pues sí, vamos a meterle esto. También defensa, confusión, muy bien. Bueno, armas finales, que están todas puestas. Conformar, arma final y Evangelio Venus. Y defensas, pues el cesador, por ejemplo, para Cloud. Vale. Bueno, con Yuffie vale este. Y con Cid también. Espera, si metemos esto, anula rayo, tierra, agua y veneno, vale. Venga. A ver. Materias. Vamos a meter corte doble con Cloud. Vale, vamos a meter también. Hostia, pero es que le hemos quitado un montón de cosas, tío. Espérate. Super PG, Super PM. Esto vamos a quitarlo. Vamos a meter la invocación. Vamos, cero. Recuperar con todo es esencial, evidentemente. No hay mucho más que decir a eso. Y vamos a meter robar. Vale, robar, intentar meterla con los que podáis, chicos. Si tenéis tres materias, pues meterla con los tres. Vamos a ver. Robar está puesta con nadie. Hay otra materia a robar, ¿verdad? ¿Pero quién cojones la tiene puesta, tío? Ah, es Cloud, joder. Vale, vale. Muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Alguna magia fuerte como esta, por ejemplo? Última. Vamos a meter. Habilidad enemiga con los tres. Y listo, vale. Y los huecos libres, sinceramente no sé qué meter. No sé qué puedo meter yo aquí, vamos a ver. Bueno, cura total, por ejemplo, para que se pueda aprender esa magia. Neo Bahamut. Y Tipón. Vale, con Cid no sé si dejarlo así. Bueno, espérate, Fénix. Vale.
Vale, así lo dejo, bueno. Vamos a meterlos adelante a todos. Y a curarlos. Que este combate, no sé yo. Uf. Vamos a luchar contra los turcos. Contra dos de ellos, si no me equivoco. Y bueno, este combate puede ser un poco dificilillo, un poco complicado, ¿no? Vale. Espera, hostia puta, Yuffie tiene muy poca vida. Bueno, da igual, venga. A cruzar. ¿Turcos? ¿Qué hacéis aquí? Bueno, se supone que este encuentro en el disco 3, que aquí también se puede entrar, ¿vale? Dejarlo esto para el disco 3, pues no se tiene, es decir, se puede completar la zona sin luchar contra estos chicos, ¿vale? Solamente en el disco 3. Vamos a ver. Vale, pues venga, vamos a robar. Tienen accesorios esenciales. Anillo fuerte y cesador. El segundo cesador del juego. Vale, a este por ejemplo le podemos matar. A Reno. Vale, por fin. Bueno, pues a machacarlos, chicos. Toma ya. Joder, qué bueno esa Cloud. Qué bueno, tío. Hala, hacer puñetas. Bueno, la complicación realmente es cuando nos, digamos, nos causan el estado de confusión, ¿no? Este combate se pasa fácil, como veis, pero si no tenemos defensa ante ese estado, pues este combate posiblemente es un infierno, ¿no? Un puto infierno. Pero bueno, facilito. Un combate más, como otro cualquiera. Vale, así que la nueva arma secreta de Shinra se encontraba en este avión. Vaya, vaya. Bueno. Esta debe ser la sala de cargamento. Pues venga, aflorarla. A ver, combates. Combates contra... ¿Qué coño es esto? Vaya monstruo, tío. Vaya bicho más raro. ¿Qué? ¿Cuánto me ha quitado? Está fumado, tío. 2000 me ha quitado. Hostias. Vaya, vaya. Tipos duros, donde los haya. Hostia puta, tío. Bueno, pues mucho cuidado, chicos, con estos. ¿Qué tenemos? Mega Elixir por aquí. Otro por aquí, otro cofre. A ver, ¿qué es esto? Con Danza Espíritu. Más combates. A ver, hostia, tío. Pues con el mismo. Ah, no. ¿Esto qué es? ¿Un pez? ¿O qué coño es esto? Una serpiente. Vale, a la mierda la serpiente, muy bien. Quizás este sitio es bastante peligroso, pero sí es bastante bueno para, digamos, reunir los diferentes tipos de fuentes, ¿no? Es decir, fuente guardia, fuente magia y demás, ¿vale? Todos estos tipos, cuando son morfeados, es decir, cuando digo todos, los que salen aquí, la serpiente, el otro bicho que nos ha causado aquí 2000 de daño, pues no están fuentes, chicos. Fuente magia, fuente espíritu y demás, ¿vale? A ver. ¿Qué hemos cogido? Hemos cogido
el último límite de Cid. Gran viento. Vale, bueno, pues ya se aprenderá. Hemos cogido esto, forastero para Vincent. Por cierto, lo que hemos cogido de los turcos, que es nada menos que anillo fuerte. Que es este, nos dice, nos da vitalidad y espíritu más 50 puntos. Este accesorio es el que supuestamente está equipado con Sephiroth, ¿os acordáis? La primera vez que tuvimos oportunidad de, bueno, ver sus armas, sus materias y demás, pues tenía este puesto, ¿no? Este anillo. Anillo fuerte. Vale, pues no, vamos a poner zapatillas. Cinta y cinta, vale. Bueno. A ver, hemos cogido también materia Hades. La utilísima materia Hades. Esta invocación más bien es para provocar estados alterados, chicos. Espérate, a ver, un momento. Si le equipamos, ¿qué nos dice? Si es que nos dice algo de los estados que provoca, vamos a ver. No, estado no, a ver, que me lío. Tampoco es aquí, a ver, hostia puta, tío. Comprobar, ahora. Invocación Hades. Vale, cambia estados de enemigos. ¿Pero qué estados? Os coméis las cosas, tío, con la traducción. Joder. Nada, no dice cuánto. ¿Qué causa? ¿Qué estados causa? Bueno. Vale. Pues, bueno, poco más hay que hacer aquí ya, chicos. Esto se explora bastante rápido, como veis. Muy rápido. Este capítulo seguramente está corto, ¿vale? Pero, en fin. Aunque, sinceramente, bueno, la visita al completo la podríamos haber hecho justamente cuando vinimos aquí la primera vez. Pero bueno, tampoco pasa nada. Ya simplemente pues queda concluido toda esta parte y ya está. Así que vamos a salir, vamos a intentar, bueno, llegar otra vez a la nave. ¿Y qué más nos queda? Nos queda, antes de avanzar a Midgar, o lo que es igual, completar el disco 2, pues hacer toda la parte de Midgar, es decir, de Midgar no como parte de la historia, sino entrar por segunda vez en el mercado muro, ¿no? Con la llave del sector 5, la cual hay que conseguirla, por cierto. Vale, así que seguramente en el siguiente capítulo pues la conseguiremos, chicos. Entraremos en Midgar y conseguiremos un par de cosas. Vale, así que, bueno, pues nada, capítulo corto donde los haya, chicos. Vamos a guardar y fin del episodio. Espero que os haya gustado, ¿vale? Y nada más, un saludo para todos. Gracias a los que me siguen y hasta la próxima.